La isla de las tentaciones. El ataque de Kiko Matamoros a la tía de Fanny por el que Sandra Barneda le sacó del plató. Toma ya. La defensora de la concursante Fanny, la isla de las tentaciones, se fue de plató muy disgustada, tras las palabras que tuvo con Kiko Matamoros, en las que se refirió a su hermana fallecida. Este viernes, durante el debate de las tentaciones, se vivió un momento de máxima tensión. Maite, la tía de la defensora de Fanny, se vio obligada a abandonar el plató ante un golpe bajo y muy duro por parte de Kiko Matamoros, nuevo colaborador de la isla de las tentaciones. Todo empezó cuando el programa presentado por Sandra Barneda emitía las imágenes en las que Fanny hablaba sobre la, la identidad de su padre biológico, también del hombre al que considera su padre porque es quien la ha criado. Kiko Matamoros ha querido comentar estas imágenes durante la gala y lo ha hecho de una manera tan brusca que han provocado que Maite, la tía de Fanny, abandonase en directo el plató. No estamos acostumbrados a ver a gente tan egoísta y que tire por tierra la imagen de su madre fallecida, atribuyéndose una paternidad dudosa. Espetaba Kiko Matamoros todo ante la indignación de Maite, que se levantaba del sofá y salía del plató. Te puedes ir donde quieras, chillaba el colaborador ante las súplicas de la presentadora. Por favor, Kiko, basta. A lo que añadía: lo que acaba de lanzar Kiko son palabras muy duras y que pueden ofender a quien es la hermana de la difunta. Sal del, pl del plató y pídele perdón. Kiko Matamoros se negaba a hacerlo. Quien ha banalizado con su paternidad ha sido Fanny. Y quien tendría que respetar es ella. Finalmente, tras la insistente petición de Sandra Barneda, el colaborador ha acabado pidiendo perdón a Maite, quien tuvo que ser atendida por la psicóloga. También colaboradora del debate de las tentaciones. Aranza Coca, la mujer, regresaba poco después... Y agradecía el perdón de Kiko. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.